Carolina Ramírez González, quien es directora de Estudios Económicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, y es que se ha iniciado el pago de este bono Huanuchay, y para que nos dé mayores detalles al respecto, es que vamos a dialogar con la licenciada, a quien saludamos de inmediato. Licenciada Carolina, muy buenos días, bienvenida a Voces del Desarrollo. Aló, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes en Arequipa. Licenciada, muchas gracias también por atendernos a esta hora de la mañana. ¿Cuánto es el aporte económico que se está brindando a través del bono Huanuchay y para quiénes está dirigido? El bono Huanuchay es una medida de apoyo que el Ministerio de Desarrollo Agrario promovió, ¿no? Y lo que se aprobó mediante decreto de urgencia número 108. Este apoyo económico, como indica, es de 350 soles. Es un apoyo excepcional y que se entrega por única vez a productores que tienen menos de 2 hectáreas y que no hayan sido beneficiarios del bono Yanapay. Licenciada Ramírez, ¿cómo está? Buenos días. ¿Significa que todos los pequeños agricultores van a recibir estos 350 soles, con la excepción de los que ya recibieron su bono anterior? Exactamente, ¿no? Pero todos los agricultores con menos de 2 hectáreas. ¿Qué otro requisito también deben de cumplir para ser efectivo, para hacerse beneficiario, mejor dicho, de este bono Huanuchay? ¿Desde cuándo ya se ha iniciado también el pago de este bono? Sí, el pago se inició la semana anterior, el 18 de enero, hace 2 semanas en realidad, el 18 de enero, y para poder verificar si son beneficiarios o no, el productor necesita hacer esa consulta a través de unos mecanismos que hemos puesto a disposición, ¿no? El principal es la página web, huanuchay.midagri.pe. En esta página, con los datos de su DNI, pueden acceder y hacer la verificación si son beneficiarios o no, y también conocer el cronograma de pago. Y adicionalmente tenemos una línea telefónica, que es el 209-8600, opción 1, el correo electrónico consultas@huanuchay.midagri.gob.pe. Y también la atención presencial a través de agencias agrarias o dependencias de Midagri, en el caso no se pueden acercar ahí también. Pero es esencial hacer esta verificación antes de acercarse al Banco de la Nación. Licenciada Ramírez, ¿y aproximadamente cuántos agricultores en la región Arequipa van a ser beneficiados con este bono? En el caso de la región Arequipa, tenemos... No se preocupe, pero aquellos ciudadanos que no aparezcan, por ejemplo, como beneficiarios, ¿pueden solicitar ser incluidos? ¿Existe esa posibilidad? Primero le respondo la primera consulta. Es alrededor de 4.000 productores en la región de Arequipa que son beneficiarios de este bono. Y la segunda consulta, en esta oportunidad no será posible, ¿no? Porque es un pago único y excepcional, ¿no? Aprobado por un decreto de urgencia y tiene también un padrón de beneficiarios establecido, ¿no? Es muy complicado hacer una nueva versión de ello. La opción que tienen esos productores que tal vez por alguna razón no están en este padrón es acceder a las otras medidas de apoyo que está brindando el Ministerio, ¿no? Como es, por ejemplo, las subvenciones económicas por el gasto de fertilizantes que se está implementando ya. Eso también es una medida que se aprobó con el decreto de urgencia 106, ¿no? En donde, de función a un rango de compra, los productores reciben un porcentaje de reembolso, ¿no? Por la compra de fertilizantes que, bueno, van a usar en la campaña agrícola, ¿no? Esta medida en este momento está vigente, pero beneficia a productores que tienen de 2 a 10 hectáreas, ¿no? Sin embargo, se está trabajando la ampliación para poder incluir también a los que son de menos de 2, porque hemos identificado que, como usted indica, algunos no están en este bono, que no han recibido Yanapay, y claro, se están quedando también sin la suspensión. Entonces, estamos ampliando en este tramo para que todos puedan acceder.
Correcto. Este pago del bono Huanuchay, licenciada, ¿es un pago único? Sí, es un pago único que se entrega por única vez. Claro. Licenciada, y aquellos agricultores que tienen posesión de estos terrenos y de la cantidad que usted ha señalado como requisito para el bono, pero no están formalizados con titularidad, ¿también han sido considerados? ¿O cómo es que se ha elaborado el padrón de los beneficiarios? Sí, es una buena consulta. En realidad el padrón se ha conformado con una suma de bases de datos verificadas, ¿no? Es decir, los también de algunas dependencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bases de datos de catastro rural, el seguro catastrófico, Agrobanco, entre otras dependencias de MIDAGRI como SENASA, MIDAGRI, MIA, y también del SENABRO, ¿no? Entonces ahí se ha hecho esa verificación, primero la consulta de data, luego siempre se depura, ¿no? Y inclusive esto ha pasado por RANIEC y otros sitios que también se establecieron, ¿no? En el TU para llegar a un listado, digamos, lo más limpio posible, ¿no? Se han descartado también, por ejemplo, los productores que tal vez estén haciendo un cargo de autoridad, tengan planilla pública, y bueno, en proporciones de ley también todos los fallecidos, ¿no? Es una limpieza de la base de datos, ¿no? En este caso, así se ha conformado este padrón. ¿Y hay alguna fecha límite para hacer efectivo el cobro de este bono, licenciada? Sí, el cobro se puede hacer efectivo hasta el 31 de julio del presente año y el cronograma, bueno, como les indicaba, hay un cronograma de pagos establecido en función del último dígito del DNI, ¿no? Por ejemplo, hoy que estamos ya primero de febrero, ¿no? Se está pagando a partir del dígito 4, ¿no? Es decir, todos los productores que tengan un DNI que terminen en 4 ya pueden acercarse a pagar. Y el siguiente dígito, que es el 5, se empieza a pagar a partir del 3 de febrero, ¿no? Sin embargo, tienen opción hasta el 31 de julio de hacerlo efectivo, de hacer el cobro. La pandemia de COVID-19 ha desnudado muchas cosas de lo que en realidad sabíamos, pero no lo teníamos muy claro en los indicadores, licenciada Carolina Ramírez. Entiendo que también el Ministerio de Agricultura y Riego ha actualizado sus indicadores sobre pobreza y extrema pobreza a nivel de ustedes, los especialistas y funcionarios que están encargados de este aspecto. ¿Se ha incrementado el número precisamente de pobres y extremadamente pobres dedicados a la agricultura familiar en nuestro país? ¿Qué región concentra a una mayor cantidad de agricultores? ¿Qué información se maneja? Y lo que hemos visto es que hay una mayor concentración, ¿no? de pobreza en zona rural, ¿no? De hecho, lo que se evidenció también es que esta migración que hubo del campo, perdón, de la ciudad al campo, ¿no? El retorno, lo que ha significado es que muchos salarios, que antes, bueno, como estaban en la ciudad, tal vez eran más elevados, ahora el salario se ha disminuido, ¿no? Y en promedio en las zonas rurales se ha reflejado así, ¿no? Hay un incremento de personas, tanto en desempleo como también que han tenido algún empleo o trabajo, pero con salarios menores, ¿no? Eso es uno de los datos que hemos podido identificar, ¿no? A través de los datos que nos brinda el INEI, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Y bueno, la pobreza se concentra en varias regiones de la sierra, ¿no? Tenemos a Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, ¿no? Pues tal vez las principales regiones que concentran la mayor cantidad de productores en situación de vulnerabilidad. Efectivamente. Pero se tiene que establecer entonces mayores políticas de Estado para poder sacar a esta población de la pobreza y extrema pobreza. Este bono podría ser considerado como una curita a todo el problema social que tenemos. Sí, es que en realidad el bono no pretende resolver este problema de pobreza o de vulnerabilidad permanente en la que están los productores, ¿no? El bono es básicamente un complemento, un apoyo para contribuir a la productividad, ¿no? En esta campaña agrícola, ¿no? Sabemos que no es lo que va a solucionar, ¿no? El problema estructural que tiene el agro,
Para eso, como se indica, se tienen que hacer otro tipo de políticas, ¿no? Por eso el Ministerio ya tiene aprobó el año pasado la Política Nacional Agraria, y este año se ha emprendido todo el proceso de la segunda reforma agraria, que también contempla una serie de medidas e instrumentos que lo que buscan es tener una mayor inversión en el sector agrario para generar una mejor productividad y sobre todo eso se refleje en mejores ingresos para el productor. Claro. Dependiendo del cultivo, claro, dependiendo de los cultivos, así es, licenciada, y dependiendo de los cultivos que se puedan realizar, si uno invierte 350 soles en la actividad agraria familiar, ¿cuánto se puede capitalizar? ¿Cuánto se podría conseguir con esta inversión de 350 soles? Sí, en realidad los 350 soles tampoco sabemos que no es suficiente para hacer una inversión. Es parte de, es un complemento, ¿no?, a lo que puede invertir un productor en una hectárea, por ejemplo, ¿no? Y también depende del cultivo, ¿no? Y depende también si el cultivo, por ejemplo, es transitorio, ¿no? Es decir, que solamente tiene un periodo de crecimiento de 6-8 meses, ¿no? Y las cosechas, ¿no?, se reflejan en ese tiempo. O también si hablamos de cultivos permanentes, que usualmente son frutales, ¿no?, que son de largo plazo. Entonces ahí la rentabilidad varía mucho, ¿no? O cambia porque es a futuro, ¿no? Y va a depender de los precios a futuro. En realidad no podría decirte cuánto va a reflejar estos 350 soles porque depende mucho del cultivo, de la ubicación también geográfica del terreno y en efecto ese valor no es suficiente para hacer una siembra, sino que es un complemento, ¿no? Es una contribución a los gastos que pueda estar realizando el productor. Licenciada, repítanos los canales de a donde pueden acceder aquellas personas productores de la agricultura familiar que quizás quieran saber si son beneficiarios del bono Huanuchar. Claro, en primer lugar está la página web, que es huanuchar.migrable.gov.pe, es muy importante. Claro,